no le luce ni al PLD ni a la fuerza del pueblo salir ahora a criticar las auditorías que está haciendo o que hizo la Contraloría General de la República, sobre la base de que realmente no fueron 18 sino 30 y de que se taparon más cosas que se encontraron. No le luce, porque amén de que yo dije, y de hecho debió ser el argumento de ellos para criticar eso, decir, eso no es creíble, no es aceptable, no es posible que el gobierno se audite a sí mismo. Ese planteamiento hubiese sido más sólido, hubiese sido más válido. ¿Y por qué no es creíble? Bueno, ¿o por qué no le luce más bien? Porque ustedes nunca hicieron eso. Ustedes nunca se preocuparon internamente por la transparencia. Llegó un punto en el cual simplemente ustedes sentían que el Estado era una extensión de su voluntad. Eso fue lo que terminó pasando con el PLD. Ahora bien, ¿se puede decir con esto de las auditorías de la Contraloría General que el novato sorprende a los veteranos? El novato es Luis Abinader. Los veteranos son Leonel Fernández y Danilo Medina. ¿Y por qué tenemos que verlo así? Por algo muy simple. El PRM cayó en la trampa política de la Cámara de Cuentas y el lío aquel de Janel, dejando en términos prácticos a tres miembros del PLD y de la Fuerza del Pueblo como las máximas directrices de esa Cámara de Cuentas. ¿Qué significa eso? Bueno, eso significa que la Cámara de Cuentas, señores, terminó en manos de la oposición. Y que de cara a una campaña electoral que ya está comenzando, esa es un arma peligrosa. ¿Qué hizo el gobierno rápidamente? Y eso salió del palacio. Bueno, pues el relato, la componenda de las auditorías a las principales instituciones del gobierno, buscando irregularidades, cosas que no debieron ser, ¿pero para qué? Eso se llama, en buen dominicano, ponerse adelante. ¿Adivinen qué ahora? Bueno, pues, la Cámara de Cuentas no puede hacer nada al respecto. Pero estoy hablando de la Cámara de Cuentas, que hoy en día está en manos del PLD y de la Fuerza del Pueblo. Y es por eso que el Bauta dice, en pleno Congreso, en medio de la discusión que se armó, en donde Ginette Burnigal, de una manera desafiante y soberbia, le dice a la oposición, hagan lo que ustedes quieran, en buen dominicano. ¿Qué? Hagan lo que ustedes quieran. Sale Bauta diciendo que estamos ante un plan para destruir, para desmantelar a la Cámara de Cuentas. Y es verdad. Es verdad. Lo que se busca es, señores, desarticular. Lo que se busca es neutralizar a esa Cámara de Cuentas de cara a las próximas elecciones. Esa es la jugada detrás de este asunto de la Contraloría General de la República. Y esa jugada salió del palacio. Porque usted no puede creer, usted no puede pretender que ahora de repente va a ocurrir que el contralor va a salir a auditar ministerio por ministerio. Para dar ese paso, para llegar a ese nivel, para que un ministro de un organismo importante permita que usted lo audite, eso tiene que venir de arriba. Pero yo ahora voy a lanzar algo más delicado, algo más peligroso todavía. Es una conjetura, lo admito. Pero si la pegué, puede ser que en algún punto se sepa. ¿Y qué tal si la componente es global? ¿Y qué tal si en la última reunión que hizo el presidente, como se llama, el Consejo de Ministros, en donde también existen directores generales, qué tal si el presidente le dijo, miren, cuelen su café claro, que viene una auditoría, No podemos dejar que la oposición haga eso. Tenemos que hacerlo nosotros mismos para matarle el gallo en la funda a la oposición, ahora que la Cámara de Cuentas, inhabilitado momentáneamente a su presidente, ha quedado en manos del PLD y de la Fuerza del Pueblo. Esto último que he planteado también es posible. Ahora, lo que tiene que quedarle claro a usted es que esas auditorías se han hecho porque existe un interés en que la narrativa de la transparencia no quede en manos de la oposición como un elemento a capitalizar políticamente. Y que haciendo esto, poniéndose adelante, como se dice en buen dominicano,
el gobierno acaba de arrebatarle a la oposición un arma muy valiosa, porque se trata de los cuestionamientos que se pudieron haber hecho a los actuales funcionarios y que ahora Milagros Ortiz Bosch dice que todo lo que se encontró es subsanable, que todo lo que se encontró se puede remediar, que todo lo que se encontró, y esa es la conclusión, se puede interpretar como faltas que de ninguna manera se pueden comparar a las que conocimos, a las que se destaparon de los gobiernos del PLD. La lotería Lotedón el pasado domingo 28 de mayo, Día de las Madres, culminó con sus sorteos de 1 millón gratis para todas las madres dominicanas. Fueron ganadoras varias familias de distintas ciudades como Jimabajo de la Vega, Mao, Esperanza y de la provincia Sánchez Ramírez. Esas familias recibieron 1 millón de pesos totalmente gratis gracias a la promoción de Lotedón y el Agarra 4. Super Lotedón te recuerda que todos los días el Agarra 4 tiene para ti 25 millones de pesos. Acertando los 4 números con 3 números te ganas 50 mil pesos. Y si aciertas 2, ganas 500 pesos. Lotedón, tu lotería de las 2. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tienen su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular. Descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Es increíble la capacidad creativa que existe a la hora de nombrar a una persona en el bajo mundo. Por ejemplo, el caso ahora de un tal Kiko Laquema, que no sabemos, no tenemos, o sea, ahora conocemos que existe una persona llamada o apodada Kiko Laquema. Ríase usted. Pero Kiko Laquema es un elemento conflictivo, un antisocial del bajo mundo, que la policía lo va a, las autoridades lo van a atrapar. Y en la pesquisa, en donde se espera encontrar sustancias ilícitas, descubren armas. Una escopeta, unas cuantas pistolas, municiones. Y esto, que pudiera ser para algunas personas algo insólito, es simplemente el reflejo de que se está dando un proceso de cadena de valor en el bajo mundo, en donde ya no podemos hablar de una división del trabajo al más puro estilo de Adam Smith o David Ricardo, sino que básicamente el que la vende también se está supliendo, ¿no?, de armas. ¿Para qué? Para defenderse, para venderlas. No sabemos. El detalle es que ya queda más que claro que ambas cosas van de la mano. Que no se trata del pusher que tiene las bolsitas, no. Sino que se trata del pusher que puede estar armado hasta los dientes. Así de simple. Kiko Laquema no es un caso aislado. A este segundo, si usted va tras los pasos de cualquier otro antisocial que se gane la vida vendiendo las sustancias que usted ya se imagina, es muy posible que encuentre tantas o más armas como las que encontró en la casa de Kiko Laquema. Habría que ver cómo esas armas llegan a las manos de estos muchachos o antisociales, porque sabemos que había un asunto de venta de armas en el vecino país. Pero oh sorpresa, que en el vecino país le han dado tabla abajo a tener que venderle armas de fuego a los dominicanos. Sabemos también que hay policías que alquilan sus armas de reglamento. Pero fuera de ahí, fuera de ese espectro, ¿cómo estos antisociales consiguen esas armas? Yo voy a lanzar una pregunta aquí. Pregunta así que me surge rápidamente. No tiene que ser así, soy yo de paranoico. ¿Será acaso que hay alguien dentro de las autoridades que le está vendiendo armas a estos muchachos?
una especie de intermediario, porque hay que responder esa pregunta sí o sí, porque el monopolio de la violencia lo tiene el Estado. Y aun cuando se trata de armas que vienen por otro lado, usted siempre va a encontrar un enllave. Me explico, una persona que viene con las armas y un elemento en aduanas o en el puerto que lo deja pasar. Lo deja pasar porque es parte más que involucrada, es parte interesada. ¿Qué significa esto? Que por donde quiera que usted lo mire, el hecho de que una persona obtenga un arma de fuego tiene que ver con el Estado. Directa o indirectamente, pero tiene que ver con el Estado. Así que tenemos que respondernos esa gran pregunta. ¿Por dónde estos muchachos, por dónde estos antisociales están consiguiendo esas armas con gran facilidad? Porque no es posible que usted que es civil, usted que está trabajando, a la hora de hacerse con un arma de fuego para protegerse, para defenderse, en fin, usted tenga que agotar unos procesos que ninguno de estos antisociales va a agotar. Para ellos, tener un arma es mucho más fácil. Tener un arma es mucho más simple. Ahora, quienes en la policía le dan estas armas a estos antisociales, o sea, la alquilan, no están tomando en cuenta que en sentido general, en sentido amplio, más que recibir un dinero, lo que están haciendo es darle un arma de fuego a un delincuente para que arremeta contra un colega policía. Y nunca se han detenido a pensar que ese colega policía bien pudiera ser un amigo dentro de las filas del cuerpo del orden a quien ellos no quieren que le pase nada malo. Porque no podemos ver a quien hace esto como un desaprensivo. No quiero pintarlo como una víctima tampoco, de que lo hace porque necesita el dinero. No, nada de eso. Pero, en efecto, tienen emociones. Tienen personas a las cuales se apegan. Y algunas de esas personas son sus amigos policías. Entonces, cuando usted agarra y le pone esa arma en manos a un delincuente, usted está haciendo canal para que una persona a la que usted quiere y estima dentro de la policía se convierta en víctima a través de su propia arma de reglamento. Kiko la quema revela una realidad que, caramba, no debería ser sorpresa. Quienes venden aquello también están armados hasta los dientes. La Quinta Pata, nuestro nuevo proyecto de la cadena Resorte Media. Ustedes pueden entrar directamente al canal de La Quinta Pata y suscribirse para aumentar nuestro pool de audiencia, por así decir. Ahora mismo voy a dejar encima de uno de estos dos, creo que es este, la etiqueta que va a salir ahora. Usted le va a dar clic, va a caer directamente en La Quinta Pata, va a aprovechar y se va a suscribir a La Quinta Pata. Nuevo proyecto con Edwin Cruz, Fernando González, José Maracayo y Mario Herrera. La Quinta Pata es el nuevo proyecto de esta, digamos, de esta centrífuga de contenidos emergentes que es Resorte Media. Te recuerdo, por cierto, que tú también puedes contactarnos al 829-741-3061 para disponer de no solo este espacio que está aquí detrás, sino de la postproducción de contenidos para tus proyectos personales, empresariales o en grupo. 829-741-3061. Tenemos el paquete más competitivo del mercado en cuanto a costo-beneficio se trata. Yo siempre, o sea, desde un tiempo para acá he pensado en que lo mejor es tratar de hacer las cosas que uno entienda que son correctas, que no afectan a los demás, y cosas que te hacen feliz, pero que esto se jodió. Hubo un momento en que hubo un punto donde ya no había más retorno, y creo que ese punto donde no había más retorno, yo estoy casi seguro que fue cuando nos hicimos conscientes, cuando nosotros nos separamos del reino animal, cuando pasó ese accidente de la naturaleza, o que al separarnos, al volvernos lo que llamamos inteligente, salimos del equilibrio de la naturaleza inmediatamente. Porque si hoy tú me dices a mí que mi hígado ahora mismo está guardando reserva porque piensa que yo posiblemente no vaya a comer mañana,
ahí hay un problema por el estilo de vida que nuestra inteligencia ha llegado a formar. Nos estamos destruyendo. Entonces, todo ese tipo de enfermedades, por ejemplo, por la dieta, mira lo que dice Edwin. Hay una gente que sospecha que el asunto de la depresión no es química. Y tú ¿qué sospecha? Que bueno, lo ha demostrado. O sea, ha hecho un estudio profundo, lo ha publicado en una revista del establishment, que no le ha quedado esa revista más que publicarlo porque se debe a la ciencia, y la industria farmacéutica, New York Times incluido, por supuesto, le han entrado como la conga. Entonces mira lo que responde Juan Carlos a eso. La dieta, la comida. Te hablaba de cerebro del doctor este que ha demostrado la relación que hay con el consumo de harina de trigo procesada y el Alzheimer, por ejemplo. Entonces, sí, pero ¿qué fue lo que pasó? Pero fíjate que, mira, yo creo que en realidad esa parte de desvincular a la naturaleza, creo que tampoco pasa así como si fuera un cambio de fecha o de hora. Creo que ha sido un proceso en el cual, creo yo, es una opinión muy personal, no lo he ido a ningún lugar, pero soy un buen observador, viene por el mundo que nos han impuesto a nosotros, donde pensamos que podemos derrochar y consumir de forma descontrolada. Se sabe que en Estados Unidos la cantidad de comida que se bota diaria, en Estados Unidos, se bota diaria, da para alimentar al resto del mundo que no tiene para comer. ¿Tú me entiendes? Entonces, esa parte egocentrista donde tú piensas que el mundo gira alrededor de ti, que tú tienes que exigir que una gran cantidad de derechos si tú nunca tienes ningún tipo de deber que tú puedas poner en contra o en la parte de aquella contraportada o la otra parte de la moneda, porque hay derechos y hay deberes también. Esa capacidad de sentirme egoísta y que el mundo gira alrededor de mí es lo que nos va a joder, nos está viendo nosotros, viejo.